De Poblet en las fiestas de moros y cristianos. Bueno, ¿y con qué tengo el placer de hablar hoy? El capitán moro de este año de la comparsa Usuncaba. Muy bien. ¿Y lo de las fiestas y tradiciones, cuánto tiempo más o menos lleva? Aquí en la localidad de Cuart de Poblet llevamos más de 30 años haciendo moros y cristianos. Y bueno, esta es la edición y aquí cada 4 años se elige, bueno, vamos a ver, cada año hay un capitán moro y cada 4 años le corresponde a una capitanía a una comparsa distinta. Vale, ¿y cuánto tiempo llevas de capitán? El capitán empieza en Michain, que se llama, que se celebra normalmente en abril y dura un año completo, hasta el próximo abril. Bueno, y continuamos con el capitán de los moros, eso. El bando moro de Cuart de Poblet. Yo soy el capitán moro de todo el bando moro de Cuart de Poblet. Aquí hay 4 comparsas moras. Y soy el capitán de las 4. Vale. ¿Los trajes los hizo usted? No, en este caso los trajes normalmente vienen alquilados. Son alquilados y nosotros elegimos dónde y cuándo alquilar. No te digo dónde, pero vamos, normalmente los son de toda la zona sur de Valencia, todos los pueblos de mayor tradición mora, como son en Servillena, Onteniente, Alcoy y nada. Bueno, y seguimos aquí en FTV Valencia, en directo desde Cuart de Poblet, en la fiesta de moros y cristianos. ¿Y con quién tengo el placer yo de hablar esta noche? Pues me llamo Teresa Hidalgo y soy la capitana cristiana del 2017, de Cuart. ¿Es tu primer año como capitana? Sí, sí. Bueno, y cuéntame, ¿los trajes que lleváis vosotros son personal o van alquilados? Alquilados, van alquilados. ¿Cuántos años tiene vuestra comparsa? Yo es que este año no estoy en ninguna comparsa, soy capitana por medio de la Asociación de Moros y Cristianos de Cuart. Vale, muy bien, muchas gracias.
Bueno, seguimos aquí en la fiesta de Quart de Poblet, como son las fiestas de moros y cristianos. Y bueno, ¿con quién tengo el placer de hablar? Yo hablo en castellano, Llevo 40 años aquí en Quart de Poblet. Como Quart de Poblet no hay ninguno, y como fiestas tengo una. Estamos muy agradecidos del ayuntamiento. Ahora pasa el rollo. A mí me ha cogido. Yo me llamo Piana y llevo aquí 40 y tantos años. Así que mira que estoy, tengo 84 años. Que mira, que me saquen, que sea guapa. ¿Estás conforme? Bueno. Muchas gracias. Bueno, seguimos ahí en la fiesta de Quart de Poblet. ¿Y con quién tengo el placer de hablar? Con Andrea. Bueno, Andrea, dime, ¿qué te parecen este año las fiestas? Me parecen muy boniques, ya que es una ocasión muy buena para hacerles en Quart de Poblet. Vale, ¿llevas aquí toda la vida o...? Sí, porto aquí viviendo toda la vida. O sea, que ves de la fiesta de moros y cristianos desde pequeñita. Sí, desde muy menuda, y la verdad que es disfruten mucho. Vale, muchísimas gracias, Andrea. De res. Y seguimos aquí entrevistando a la gente que está viendo el desfile. Y bueno, ¿con quién tengo el placer de hablar? ¿El qué? ¿Cómo te llamas? Maite. Bueno, Maite, dime, ¿qué te parecen este año las fiestas? Muy bien, este año están muy bien y los moros muy bien. La verdad que nos gusta mucho las fiestas y nos lo pasamos de puta madre. Eres aquí del pueblo, ¿no? Sí, sí, soy de aquí del pueblo y festera de la Comisión Santa Cecilia. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Adrián. Vale, Adrián, dime, ¿qué te parecen las fiestas de moros y cristianos este año? Me han gustado mucho y ha sido todo muy chulo. Mira para la cámara. Ha sido todo muy chulo y que se sigan repitiendo así. O sea que por ti ha encantado la fiesta. Por mí siempre encantado. Vale, muchas gracias. Thank you.
Y bueno, aquí seguimos en la fiesta de Quart de Poblet, en la fiesta de moros y cristianos. ¿Y con quién tengo el placer de hablar? Con Isabel. Vale, Isabel, dime, ¿qué tal estás viendo tú las fiestas de moros y cristianos este año? Muy bien, muy bien. Hemos tenido suerte que no ha llovido, que está aguantando el tiempo, que es lo que pedimos, porque todo el año, para que luego llueva, pues hemos tenido suerte. De momento vamos a tocar madera. Rezamos para que siga así. Sí, 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 sí. Dejaremos. Y dime, ¿hace muchos años que ves tú las fiestas aquí de moros y cristianos? Sí, toda la vida, desde que somos pequeños, sí. Vale, muchísimas gracias. Nada, encantado. Un placer. Thank you.
¡Lo ha hecho él! Vale, bueno, seguimos en las fiestas de Quart de Poblet, en Moros y Cristianos, y mire, aquí tengo otro invitado. ¿Cómo te llama? Rafael Valle Salazar. Bueno, Rafael, dime, ¿de dónde vienes? Del Ecuador. Bueno, un país muy, muy bonito. Tenemos ahí las Galápagos allá, así como aquí, que veo que es importante ver esta tradición de los moros y los cristianos. ¿Y qué tal le parece la fiesta de este año? Sí, muy, muy, muy bonito, porque esto hace que la tradición no se pierda, sobre todo pues acá en España, en Valencia, que el pueblo se reanime y veo cómo salen a las calles aquí a espectar toda una población. Es algo que al pueblo se siente muy orgulloso de vivir, algo que lo siente en las venas de este pueblo, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Así. Sácame papo, sácame papo.